Hola, ¿qué tal están, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Los Deportes de la 8. Bueno, muy pendientes estamos en este martes de varios nombres. La actualidad deportiva viene muy, muy candente hoy, especialmente pendientes de un hombre, de Pozzi Fisac. Se irá en las próximas horas a Sevilla. De momento, a esta hora, aquí en Valladolid prefieren dar la callada por respuesta y no confirman ni desmienten nada acerca del futuro del técnico, pero allí, en la localidad, en la ciudad andaluza, parece que está cada vez más cerca la llegada del técnico. Es uno de los argumentos que enseguida les vamos a contar, pero no el único, porque también, como es lógico, estamos muy pendientes en estos últimos días del mercado de fichajes del Real Valladolid. ¿Llegará alguien a Pucela? Lo contamos. Las últimas declaraciones de Pozzi Fisac pidiendo refuerzos para afrontar la segunda vuelta pueden quedar en el olvido si se confirma la salida del técnico a Sevilla. El segoviano tiene una oferta firme del club andaluz. Tras la gran actuación de Jonathan Pereira en Mallorca, el delantero ha explicado cómo está viviendo sus primeros días en Valladolid y lo que le falta por mejorar para aportar más en el equipo. El próximo viernes se cierra el mercado de fichajes y la dirección deportiva del Real Valladolid apura las opciones para reforzar la plantilla con algún jugador más de ataque. La llegada del delantero podría ser inminente.